Cuando una mujer tiene una sospecha, el profesional médico, que puede estar ante un proceso cancerígeno o no en su mama, ¿cómo se maneja la psicología de esta persona? Eh, bueno, eh, obviamente que cualquier eh, signo, eh, sea ecográfico, mamográfico eh, eh, o inclusive clínico, en donde uno hay una mínima chance de que pueda tener algo malo, al paciente le genera una gran eh, preocupación, eh, incertidumbre, eh, generalmente ansiedad. Eh, por lo tanto, eh, son momentos difíciles de llevar para cualquiera. Eh, es muy importante explicarle al paciente que esto suele demorar. Eh, hoy una biopsia, tenemos entre 14 y 20 días de espera para, para saber eh, cómo es esa biopsia. Pero el paciente... Nosotros cuando le vemos lo vemos por primera vez y le explicamos que tiene que hacer una biopsia, eh, entre que le hacemos los pedidos, le lo autorizan las obras sociales y, y le dan el turno para recién sacarle la muestra, por ahí pasa una semana y diez días. Entonces, en total, Con suerte. Con suerte. Y, y, y tenemos casi un mes para tener el resultado. Entonces es muy importante informarle al paciente que estos son procesos que demoran, que no va a afectar su, su tratamiento. Eh, la demora uno dice, bueno doctor, pero si tengo algo malo. Eh, todo esto me puede perjudicar si nos demoramos. en realidad los, los tiempos de demora son los habituales y no eh, generan mucha ansiedad en el paciente y siempre creo que es importantísimo eh, aquel paciente que, que, que pueda llegar a tener algún tipo de, de ayuda también psicológica o, eh, y apoyo de algún tipo para, para, para llevar este tiempo lo mejor posible nosotros.